Los árboles caducos muestran como pocas cosas el paso de las estaciones. Y con el cambio climático no hay nada más alterado que precisamente la estacionalidad. Los inviernos y los veranos ya no empiezan ni acaban como solían hacerlo. De lo que puede parecer una anécdota de cuándo empiezan y terminan los periodos de floración, de fructificación, cuando llegan las aves migradoras, pasamos a efectos en cascadas ecológicos, donde se pierden las interacciones entre los miembros de una comunidad. Las interacciones ecológicas requieren que los dos miembros o los tres miembros que interaccionen reaccionen al cambio climático de la misma manera. Cuando un polinizador y una planta reaccionan al cambio climático de formas distintas, se pierde esa interacción y se pierde con ello la función ecológica. La estacionalidad cambiada nos afecta a muchas más cosas de las que pensamos. Nos afecta al calendario de las cosechas, nos afecta al periodo de riesgo de incendios, pero nos afecta, por ejemplo, a la estacionalidad de enfermedades como la gripe. Una retroalimentación positiva muy importante por su magnitud es la que afecta al permafrost, a los suelos permanentemente congelados. El calentamiento provoca la fusión de estos suelos congelados que liberan a su vez gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano, y esto incrementa el calentamiento global. Otro ejemplo de retroalimentación positiva con el calentamiento global lo tenemos con la sustitución de superficies blancas, como la nieve o el hielo, por superficies oscuras, como los árboles, las rocas o el agua. Las superficies oscuras absorben más el calor y con esta absorción de calor se contribuye a aumentar el calentamiento global, que a su vez trae consigo la fusión de zonas blancas. El cambio climático trae consigo también alteraciones en el propio sistema climático. Por ejemplo, la corriente en chorro se verá afectada por este calentamiento global de forma que se hace más atenuada, más débil. Una corriente en chorro más débil no solo generará viajes en avión diferentes, más llenos de turbulencias, sino que hace más probables que eventos cálidos de zonas tropicales lleguen a zonas árticas y que aire frío de las zonas árticas lleguen a zonas tropicales. Una atmósfera más cálida por efecto del cambio climático conlleva más energía, y esta energía pone en marcha a su vez un clima inestable caracterizado por huracanes, ciclones, gotas frías y eventos como las inundaciones y lluvias torrenciales. Los efectos del cambio climático, por supuesto, se notan directamente en nuestra salud y en nuestro bienestar. Miles de personas mueren todos los años por efectos directos del cambio climático y decenas de miles mueren por efectos indirectos. Hay mucho que podemos y debemos hacer para contrarrestar estos efectos del cambio climático. Hay soluciones como la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones o la adaptación a esa parte del cambio climático que no podremos cambiar a tiempo. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida y, en resumen, disminuir nuestra huella ambiental.